noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Constituyen Comisión Electoral Nacional para comicios parciales de abril. Llegó a Santa Clara la caravana de la libertad. Reconoce diario estadounidense labor de Cuba en combate a las drogas. Nació Gema, la hija de Gerardo Hernández y Adriana Pérez. Esta mañana quedó constituida la Comisión Electoral Nacional, a la que corresponde organizar las elecciones parciales, donde serán elegidos los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La constitución de la Comisión Electoral Nacional desencadena las elecciones parciales, donde se elegirán a los delegados de base que integrarán las asambleas municipales. Te diría que se fortalece el sistema político cubano en este ejercicio que cada 2 años y medio se realiza, porque es de amplia participación popular. Y la conciencia de nuestros electores tiene que estar precisamente en nominar a las personas que realmente puedan interpretar y puedan representar nuestros intereses. Los 17 miembros de la Comisión Electoral firmaron el acta de toma de posesión en presencia del secretario del Consejo de Estado, tal como lo establece la ley electoral. A ustedes corresponde un importante papel en velar por el cumplimiento de la ética electoral y la legalidad y transparencia en cada uno de los actos electorales. En los próximos días se constituirán las comisiones electorales provinciales y municipales. Recuerde que esto es un suceso muy amplio de pueblo. Esas comisiones de circunscripción que debemos aprobar en días sucesivos son muy masivas, son 5 integrantes, 5 por circunscripción. ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras, hombres, mujeres de toda la sociedad están con nosotros? Y ya desde fechas muy tempranas comienzan a trabajar. Ya después tenemos un cronograma que lo debemos aprobar en el día de hoy, que da los diferentes pasos electorales hasta llegar a la nominación, que es una etapa importante del proceso, es un mes completo, es donde se hacen asambleas de vecinos a mano alzada. Nuestro pueblo hace la propuesta de los nominados que en su día se elegirán. Según establece la convocatoria del Consejo de Estado, las elecciones parciales tendrán lugar el domingo 19 de abril. Los delegados serán elegidos por el término de 2 años y medio y tendrán la obligación de rendir cuentas a la población sobre su gestión. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como parte de su recorrido por el país, la Caravana de la Libertad llegó a Santa Clara. El pueblo, al igual que hace 56 años, la recibió con júbilo y confianza. Una caravana de jóvenes barbudos irrumpe en Santa Clara. Al mando del grupo, la dignidad de quienes aman a un país libre. El público, miles de hombres y mujeres que luchan y festejan la victoria. Nosotros en el 59 veníamos tostudados, pestosos, pero bueno, hoy estamos aquí. Es este mismo, no es el mismo pueblo, pero no es lo mismo, el mismo recibimiento más lindo que se le puede dar a una persona. ¿Qué más podemos pedir? Como hace 56 años, la Caravana de la Libertad llega a Santa Clara. Nuevamente Fidel la encabeza, multiplicado en cada rostro infantil, en las arrugas de los protagonistas, en las calles que sintieron la fuerza de las botas rebeldes. La caravana sigue su camino hacia la capital cubana. Como hace 56 años, a su paso, siembra luz y confianza. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El diario estadounidense The Washington Post, en su versión digital, se hizo eco hoy de recientes declaraciones de funcionarios de esa nación en las que reconocen la reputación de Cuba en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la pertinencia de ampliar los acuerdos de cooperación entre ambos países. El artículo señala que durante años Cuba y Estados Unidos han cooperado en la lucha contra los estupefacientes y la transmisión de información sobre movimientos de barcos y aeronaves sospechosos a través del Caribe. Destaca además que la nación caribeña se ha convertido en uno de los aliados más confiables de Washington en esa tarea. El periódico estadounidense subraya la reputación de Cuba en el enfrentamiento al tráfico de drogas con la aplicación de severos castigos. Según informe citado por el diario, los tribunales cubanos sancionaron en 2013 a unas 600 personas por esos delitos. El documento reconoce que Cuba comparte información con los países vecinos, incluido Estados Unidos.
Y otro influyente rotativo norteamericano de New York Times en su edición de este martes consideró que ahora son más fuertes las razones para que Estados Unidos cierre la cárcel de la ilegal base naval de Guantánamo. Según el diario, el exfuncionario del Departamento de Estado Cliff Sloan dijo que la Casa Blanca debe acelerar el traslado de los prisioneros que tienen aprobada su liberación y tramitar los casos pendientes, y agregó que está clara la vía para clausurar dicha penitenciaría, pero que la tarea llevará a una acción intensa y sostenida. Sloan admitió que la existencia de la prisión daña importantes relaciones de seguridad con muchos países, además de que el costo de sus operaciones alcanzó en 2014 unos 3 millones de dólares por cada detenido. El gobierno de Panamá anunció en las últimas horas que retomará el programa nacional de alfabetización basado en el método cubano Yo Sí Puedo, después de 5 años de estancamiento por baja atención durante el mandato de Ricardo Martinelli. El ministro panameño de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, dijo que el programa se inauguró hace 7 años, pero en los últimos 5 declaró al extremo de que Panamá no pudo proclamarse territorio libre de analfabetos. Vázquez reiteró que para el 2015 está previsto reactivar el proyecto con un presupuesto de $700,000 y el propósito de enseñar a leer y escribir a unas 3.000 personas. Precisó que en los últimos 6 meses se logró alfabetizar a unos 800 pobladores de la comunidad de Una Nega y la comarca de Una Yala, con el apoyo de un reducido grupo de especialistas cubanos. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Ecuador, Rafael Correa, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se encuentran en Beijing para asistir al primer foro ministerial China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que sesionará el 8 y 9 de enero en la capital del gigante asiático. Durante el encuentro se espera la aprobación del Plan Integral de Colaboración 2015-2019. El foro China-CELAC tiene como objetivo potenciar el intercambio y el diálogo en política, economía, comercio y cultura. La reunión abre un abanico de posibilidades para ambas partes. Se intentarán profundizar los acuerdos alcanzados en la reciente gira que realizó el presidente Xi Jinping por Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela. El intercambio comercial entre China y América Latina superó los $240,000 millones en 2014. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó satisfacción por los intercambios con ejecutivos del Banco de Exportación e Importación de China y su disposición de otorgar créditos de hasta $5,000 millones para financiar proyectos relevantes en Ecuador, entre ellos el Metro de Quito. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó en China que los militarismos, la pobreza y la injerencia de Estados Unidos impidieron hasta ahora alcanzar la total integración en América Latina. El mandatario venezolano Nicolás Maduro se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping para examinar el estado de las relaciones bilaterales. Adán Morel, Redacción Internacional. Buenas noches, amigos. Unos minutos con la actualidad deportiva. Industriales completó esta tarde la primera barrida del reinicio de la 54ª Serie Nacional de Béisbol al superar por tercer día consecutivo a Artemisa, en esta ocasión 7-2. En el estadio 26 de julio, los Leones se apoyaron en efectivo desempeño de los 3 lanzadores que enviaron al montículo: el abridor Raidel Horta, el refuerzo santiaguero Giorbis Cuevas y el cerrador Héctor Ponce. Horta logró su segunda victoria del torneo y solo permitió en 6 entradas un cuadrangular de Frederick Cepeda. El derrotado resultó Geonel Gutiérrez. Por Industriales se destacaron a la ofensiva Alexander Mayeta con jonrón y 2 impulsadas, Yunieski Gurriel de 5-3 y 1 remolcada, y Yusnier Díaz de 5-2 e igualmente 1 traída para el plato, según la compilación de Rómulo Ameneiro. Con esta victoria, los azules de la capital pasaron momentáneamente al tercer lugar con balance de 28 victorias y 20 reveses. Esta noche se disputan los otros partidos de la jornada que pudieran deparar nuevas barridas, pues Matanzas, Ciego de Ávila y Pinar del Río ganaron los 2 primeros encuentros en sus topes respectivos con Granma, Holguín y La Isla. Cambiando de tema, el campeón defensor Ciego de Ávila enfrentará a Capitalinos el próximo día 13, cuando se inicien las acciones de la Liga Superior de Baloncesto, en lo que representa el gran clásico del evento.
Según el calendario suministrado por la Comisión Nacional, el enfrentamiento entre Búfalos y Giraldillos tendrá por escenario a la Sala Giraldo Córdoba Cardín. Los avileños han ganado 8 ligas por 6 los capitalinos y en la última final efectuada en 2013 consiguieron una histórica barrida de 4 triunfos sin derrotas, algo inédito en estas lides. Completan el calendario masculino de la primera fecha los cotejos de Pinar del Río Artemisa, Guantánamo Camagüey y Santiago de Cuba Las Tunas. En cuanto al torneo femenino, las Monarcas pinareñas recibirán a Artemisa, Villa Clara a Capitalinas, Guantánamo a Camagüey y Santiago a Santi Spíritus. El torneo se extenderá hasta el 28 de marzo con playoff de 5 juegos a ganar 3 en semifinales y serie final de 7 al mejor de 4. Y es todo en deportes. Buenas noches. Gracias, Carlitos. El municipio especial Isla de la Juventud registró el pasado año una tasa de mortalidad infantil de 3,0 por cada 1000 nacidos vivos. Esa cifra representa, junto a la de Cienfuegos, la más baja de nuestro país. La tasa de mortalidad infantil alcanzada por la Isla de la Juventud durante 2014 de 3,0, la mejor del país junto a Cienfuegos, no es casual. Durante los últimos 3 años, el municipio especial cubano ha logrado cifras por debajo de la media nacional, lo cual habla de estabilidad y consolidación en las diferentes estructuras que conforman el programa materno-infantil. Las principales acciones han estado dirigidas fundamentalmente a la calidad en la atención. El haber completado todos los consultorios con médico y con enfermera, el haber concretado en el hospital un grupo de acciones, desde las acciones constructivas de nuestro hospital que garantizaron mejor calidad y confort en la atención, la reparación de los 2 hogares maternos que tenemos en nuestro territorio, así como el seguimiento a los casos críticos que nosotros hemos tenido durante todo este año en las terapias tanto infantil, neonatal como terapia intensiva y perinatal. Eso ha logrado, por supuesto, en gran medida que los indicadores de calidad del programa materno-infantil se vean reflejados en esta tasa. A este indicador de excelencia se une también el mantener en cero las muertes maternas desde hace 13 años. Aunque el bajo peso al nacer y el embarazo en la adolescencia continúan recibiendo especial atención aquí, no caben dudas que el completamiento de especialidades médicas, la capacitación y sobre todo el trabajo conjunto entre la atención primaria en las comunidades y los diferentes organismos fueron decisivos para que este indicador, que representa calidad de vida, desarrollo humano, bienestar, siga siendo noticia a este lado del archipiélago. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las fuerzas de corte manual son decisivas para el desarrollo de la zafra azucarera en la provincia de Guantánamo. En entidades como la Unidad Básica de Producción Cooperativa Mártires de Angola, tienen la mayor responsabilidad en la entrega de caña al ingenio Argeo Martínez. Para que un ingenio muela de forma eficiente, es necesario un abasto estable de materia prima. Y para que eso se cumpla, la cadena corte, alza y tiro de la caña de azúcar debe marchar como un reloj. Cada mecanismo debe funcionar a tiempo. En el territorio guantanamero, las fuerzas de corte manual son las que tienen la mayor responsabilidad en la entrega de la gramínea al ingenio Argeo Martínez. En tal sentido, corresponde a las unidades básicas de producción cooperativa cumplir con un alto porciento de la tarea diaria. La Mártires de Angola se destaca como la mejor del territorio hasta el momento. El compromiso nuestro es de 16.555,9 toneladas de caña y hasta la fecha llevamos 3.200 toneladas, que nos va dando un cumplimiento del 26% de la tarea en lo que va de zafra. En el municipio de Manuel Tame se ha establecido un sistema de apoyo por parte de los organismos a fin de garantizar, en lo fundamental, los fines de semana, la entrega de caña a la industria. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Fíjense ustedes que hay un frente frío débil en el Golfo de México. Un sistema débil que va a avanzar hacia el sur, sobre el estrecho de la Florida, y ya aproximarse mañana por la tarde a la costa norte del occidente y centro del país y cruzar sobre nuestra costa. Claro, es un sistema tan débil que dará tan solo algún chubasco aislado y después, con la llegada de un aire un poco más frío, pues simplemente 1 o 2 grados
si acaso 5 grados por debajo de las temperaturas máximas. Quiere decir que las máximas verán a ser para el día 8 alrededor de 23, 25 grados después y subiendo ya. Efímero será este frente. Un poco más tarde hablaremos con más detalle. Por el momento, el pronóstico para mañana, sol y algunas nubes por la mañana y tendremos algún chubasco aislado en zonas de la costa norte madrugada mañana. Y temperatura mínima por la madrugada, 19 a 22 grados Celsius. Por la tarde las temperaturas llegarán a valores de 28 o 29 grados. Y ya al final de la tarde se nublará en zonas de la costa norte de manera ocasional con algún chubasco, alguna lluvia aislada, mientras que los vientos girarán hacia el norte hasta 30 kilómetros por hora y entonces se iniciarán marejadas. Lo mismo va a pasar en la tarde en la parte central. Por la mañana en esa zona del país tendremos algún chubasco aislado en zona de la costa norte sobre algunas nubes, 18 a 20 grados de temperatura mínima por la madrugada. Por la tarde valores de 29, 30 grados calor y ya a partir del final de la tarde en la noche pues la llegada de este sistema tan débil, algún chubasco aislado, alguna lluvia y los vientos también del norte. Bueno, en cuanto a la zona oriental del país, muy poco cambio ahí. Tendremos sol y algunas nubes mínimas, 18 a 22 grados por la madrugada. Máximas por la tarde de mucho calor, de 30 a 32 grados Celsius. Algún chubasco aislado solamente en la parte oriental. Y en los próximos 3 días, fíjense, les voy a dar la explicación del frente ahora con más detalle. Algún chubasco, alguna lluvia, jueves en el occidente y centro del país, fundamentalmente más aislado en la zona oriental, y el viernes en la zona central. Pero fíjense que la lluvia será aislada en todos estos días. Ahora, fíjense en la temperatura. La temperatura bajará la máxima hasta 23 grados para el jueves, pero enseguida subirá a partir del viernes. Quiere decir que como hemos tenido tanto calor en estos días, en el occidente y centro, se va a sentir cierto refrescamiento en el tiempo, pero nada más. Eso será todo con este frente frío y todo también esta información meteorológica para ustedes. Así que hasta mañana y como siempre, pasen un día muy feliz. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió este martes en Washington con su par estadounidense, Barack Obama. El encuentro tuvo lugar en medio de la mayor crisis política que desde asumiera el poder por la fallida respuesta a la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero. Mientras, activistas convocaron a una manifestación frente a la Casa Blanca para exigir también el cese de la ayuda militar de Estados Unidos a México. Otras protestas tuvieron lugar frente al consulado de esa nación en Chicago y en Houston, Texas, en el marco de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ministro mexicano de Finanzas, Luis Videgaray, sostuvieron una reunión sobre temas económicos. La Asamblea Nacional Popular de México convocó a la 8ª Jornada Internacional por Ayotzinapa para el próximo 26 de enero. Ese día habrá 4 marchas hasta el Zócalo capitalino, además de mítines en cuarteles militares. En las actividades se exigirá justicia en el caso de los 43 estudiantes secuestrados. El juicio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue suspendido este lunes, luego de que la justicia aceptase un recurso de la defensa que pospone el proceso por motivos de salud. Ríos Montt, de 88 años, fue llevado en camilla al tribunal. Aviones y drones de la coalición encabezada por Estados Unidos asestaron golpes aéreos contra unidades del Estado Islámico en Siria e Irak, informó el Departamento de Defensa. Un artículo del diario estadounidense Star and Stripes señala que esta es la campaña menos transparente en más de 2 décadas, por lo que resulta difícil evaluar sus resultados. La Organización Mundial de la Salud informó que el virus del ébola ha provocado hasta el momento la muerte de 8.153 personas en África Occidental. La OMS confirmó además más de 20.000 infectados, lo que ubica en un 39% el índice de mortalidad por la epidemia. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches.
noches. Hoy comenzamos nuestro segmento con la noticia de que los santiagueros acogen obras pictóricas y fotográficas inéditas sobre el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro. Según publica el periódico Granma, la muestra está integrada por la exposición de pintura Con Fidel, del artista de la plástica Nelson Domínguez, y Fidel y Raúl en la Sierra, de fotografías tomadas por el fotoperiodista español Enrique Meneses, quien permaneció durante varios meses junto al ejército rebelde. Ambas muestras permanecen abiertas en el antiguo ayuntamiento de esa ciudad y celebran el 56 aniversario del triunfo de la Revolución. Y el concierto número 63 de la gira Por los Barrios, que ha efectuado el trovador Silvio Rodríguez, tendrá lugar el próximo viernes 9 de enero a las 6 de la tarde en la calle 124 entre 31 y 33, barrio Zamora, Marianao. Silvio estará acompañado de Jorge Aragón, Jorge Reyes, Emilio Vega y Oliver Valdés, y tendrá como invitado a Adrián Berazaín, pero se aclara que el argentino León Gieco no estará presente, pues por razones ajenas a su voluntad tuvo que posponer su viaje. En la tarde de hoy falleció René de la Nuez, Premio Nacional de Artes Plásticas, artista de la plástica, periodista, profesor y humorista cubano, considerado entre los 100 caricaturistas más importantes del mundo. René de la Nuez nació el 8 de septiembre de 1937 en San Antonio de los Baños, creador en 1957 de Loquito, personaje emblemático en su obra que lo iniciaría como caricaturista profesional. Tras el triunfo de la Revolución, pasó a ser caricaturista del periódico Revolución, al tiempo que colaboraba con la revista Mella, el diario La Tarde, el Noticiero Nacional de Televisión y otras publicaciones. Fundador del periódico Granma, donde trabajó durante varios años. Fue caricaturista y director de Palante. Creó otros personajes como El Barbudo, Mogollón y Don Cizaño. Durante los primeros 30 años de Revolución, publicó más de 50.000 caricaturas. Miembro de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por decisión familiar, su cadáver fue incinerado y sus cenizas estarán expuestas en la funeraria de Calzada y Ca, en el tercer piso, este miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Así concluimos. Buenas noches. La investigación, el análisis y la polémica continuarán abriendo espacio en Cuba Dice. Hace alrededor de 4 años que está abandonado. Pregunta a ver quién lo paga. ¿Se echa en el saco? Que no quede impune, que pague, porque eso lo paga el Estado. Esas son cosas que el Estado puso a una persona para que la resguardara. Próximamente, la informatización de la sociedad cubana y las irregularidades urbanísticas. Este abandono hay responsables, los responsables tienen que asumir lo que ha pasado aquí. El servicio de internet es bastante acogido por la población. Estoy estudiando en la universidad y nosotros tenemos acceso a internet para descargar nuestras cosas, para buscar artículos. A veces la conexión es muy lenta, te demoras mucho. Cuba Dice, donde el pueblo es protagonista a través de su opinión. Y este 6 de enero nació en La Habana Gema Hernández Pérez. Su llegada al mundo resulta un regalo para sus padres, quienes demostraron que el amor vence todo imposible. En declaraciones ofrecidas al sitio Cuba Debate, Gerardo Hernández Nordelo confiesa estar contentísimo, súper emocionado y que nunca había imaginado una felicidad así. Y no podría ser de manera diferente, bueno, aún sin ver estas fotos, era fácil imaginarlo contemplando a su amada Adriana, que también sonríe, mucho más allá de las molestias de una cesárea, y junto a él disfruta de cada gesto y hasta de cada llanto de su Gema. ¿Cómo entonces no imaginarlos tan felices si es que la noticia nos ha hecho muy felices a todos? Y por fin llegó Gema, la niña que hace solo algunos días fue anunciada por sus padres. Dentro de 15 días nace una niña que se va a llamar Gema. Adriana dice que porque piedra preciosa y yo digo porque si era varón le iba a poner Gerardo y lo que más se parece a Gera es Gema, pero... Y Adriana, que tanta dulzura le regaló el pueblo de Cuba, ¿hoy qué diría? Mucha felicidad. Realmente es algo indescriptible, algo que habíamos soñado, pero que valió la pena esperar todo este tiempo
y como siempre le dijimos a las personas, no teníamos una idea de lo que iba a pasar en el regreso. Pero este triunfo, este éxito, este sueño, se lo debemos a todos. Todos lo anhelaban, todos lucharon para eso y aquí estamos, muy felices. Y Adrián y Gerardo, para muchos años, con Gema. No hubo desde entonces un solo cubano ajeno a esta alegría de dos. Y pienso que eso va a ser un símbolo de la felicidad. Es que el amor puede estar aún en la distancia y ellos fueron la expresión del amor en la distancia, que no muere cuando verdaderamente es amor. La distancia nunca va a separar lo que se quiere, lo que se ama. Eso es una cosa real. Está libre, el papá. Vencimos la guerra de toda nuestra vida. Vencimos el sueño. Esa semilla que trataron no de que no, naciera, sino de que no se pudiera prolongar, ahí está. Me produce una emoción muy grande, como si yo fuera también el padre de esa criatura. Durante más de 16 años nos acostumbramos a mirar este amor con la admiración que cada uno de ellos hizo crecer. Él, siempre ocurrente y optimista, arrancándole sonrisas a la amada que nunca dijo sentirse sin él. Ella, demostrándole al mundo que el amor, cuando es cierto, hace trizas hasta las rejas. El premio a los dos llegó este 6 de enero. Lo demás vendrá después, cuando una niña adorada quiera saber por qué su historia brilla más que la piedra preciosa que le dio nombre un día. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la constitución de la Comisión Electoral Nacional para los comicios parciales de abril. La llegada a Santa Clara de la Caravana de la Libertad. El reconocimiento en Estados Unidos a la labor de Cuba en el enfrentamiento a las drogas. Y el nacimiento de Gema, la hija de Gerardo Hernández y Adriana Pérez. Y hoy queremos finalizar, bueno, de una manera diferente, por supuesto, felicitando a los padres, a Gerardo y a Adriana, y bueno, y ahora a comenzar otra etapa en sus vidas, felicitarlos nuevamente por ese privilegio de ser padres. Imágenes que se multiplican en cada hogar en sonrisas en cada hogar cubano y en hogares de muchos países, porque es una felicidad que nos abarca a todos. Gracias y buenas noches.